Hola, bienvenidos a Música Pilar. Mi nombre es Francisco Mari, soy pianista, tecladista. Hoy le voy a mostrar el Casio CDP-S100. Es un piano de 88 teclas, con tecla rellena y semi pesada, con la tecla del piano. Vamos a mostrar las funciones que tiene. Además del sonido de piano, tiene otros sonidos que le podemos dar. En este caso, vamos a mostrarles cómo se cambia el sonido. Manteniendo la tecla de función, vamos a apretar acá donde dice órgano. Después de que haga ese ruido, vamos a tocar. Así como cambiamos de sonido. Tiene otro órgano. Vamos a mostrar unos colchones, unos strings. Y sonido chord, un clavicordio, y también tenemos para agregarle reverb. En este caso, vamos a volver al piano. Para volver al piano, vamos a apretar en esta tecla que es el gran piano para volver al piano clásico. Vamos a agregarle en este caso reverb. Vamos a mantener la tecla función y vamos a apretar donde dice reverb. En este caso sería sobre el re sostenido. Y le podemos agregar también efecto chorus. Y si se lo queremos sacar, volvemos función y apretamos de nuevo sobre la tecla de chorus. Tiene unos sonidos muy realistas. La verdad se los recomiendo. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.